Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Buenos días América. Un saludo ferviente a cada uno de ustedes a lo largo y ancho de todo el mundo. Hoy es lunes 6 de mayo del 2019. Desde aquí saludamos con cariño, un día bien bonito en la ciudad de Nueva York. Comienza la semana y también comenzamos nosotros la jornada. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días. Bien, buenos días a los compañeros que ya están en línea, Maricefa Reyes y Dani Rosado. Buenos días, Noris Lora, Soraya Almanzar, Maricefa Reyes. Buenos días, líderes Bolívar y David Balcácer. Tony Paulino, buenos días, campeón. Teresa López, gracias por estar ahí. Buenos días a Juan Santos Mieses. Gracias, Juan Santos, por estar ahí. Máximo Padilla, buenos días a Juan Barcácel, el Macho Pereira y Milenita Altagracia Ruiz, que son los primeros en llegar a la plataforma en este momento. Los principales titulares de este lunes a continuación. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Ataque contra candidatos dejó un fallecido y dos heridos en Guatemala. Pekín denunció la presencia de barcos de guerra de Estados Unidos en el mar de China. El ex general venezolano Hugo Carvajal declarará hoy ante un juez español. Mike Pompeo acusa a Irán de prestar apoyo sobre el terreno a Maduro. Más de 50 muertos en la capital de Níger por la explosión de una cisterna de combustible. Laurentino Cortizo ganó las elecciones presidenciales de Panamá con el 2% de diferencia. El opositor Laurentino Cortizo lideró las presidenciales de Panamá con estrecha ventaja. Grupo de contacto se reunirá para analizar la situación de Venezuela en Costa Rica. Rescataron a 31 personas tras quedar atrapadas a 10 metros de altura en un juego en Argentina. Joven fue atacado por 12 leones en un zoológico. Su estado es crítico. En el plano local, acá en Nueva York, el diario La Prensa trae como primera plana: lunes mayormente soleado en Nueva York, triángulo de Hirsch, el minúsculo símbolo de la rebeldía de Nueva York y su fascinante historia. Una persona muerta y 4 heridas por armas de fuego en New Jersey. Hispano es buscado por tocar a niña de 10 años cuando iba a la escuela. Pelea en un vagón del metro deja a una mujer apuñalada. Festejo del 5 de mayo en el parque de Flushing, todo un éxito. Alcalde de Nueva York admite que tendría poco chance de ser candidato contra Donald Trump. Oficial de inteligencia militar murió mientras trotaba en Nueva York. En el periódico RT de Rusia, las principales noticias de hoy: el incendio comenzó después del aterrizaje, habla el piloto del avión incendiado en Moscú. Jorge Arreaza: los venezolanos estamos dispuestos a dar la vida por defender nuestra verdad. China insta a Estados Unidos a detener sus actos de provocación en el mar de la China Meridional. Estados Unidos despliega el portaaviones US Abraham Lincoln y su grupo de combate para enviar mensaje claro a Irán. Esas son las principales noticias en Venezuela. Freddy Bernal, Guaidó y López son unos traidores y cobardes. Expertos aseguran que lealtad del ejército a Maduro es por supervivencia. Aún puede pagar a militares claves. Grupo de contacto analizará la crisis venezolana este lunes
y martes en Costa Rica. Justificación chimba de Diosdado Cabello para explicar por qué no meten preso a Guaidó. Con una vigilia, ciudadanos homenajearon a los caídos por la represión del régimen venezolano este 5 de mayo. Militar de alto rango describe el panorama en los cuarteles. Nadie es amigo de nadie dentro del ejército. Adelante, doctor Balcácer. Con las concentraciones de gente en el país, se demostró que hay dos PLD, uno dirigido por el presidente Danilo Medina Sánchez y el otro por Leonel Fernández Reina. El tema de la reelección podría ser el caldo de cultivo de la división que ya se observa. En Moca y la comunidad de Licey al medio, organizaciones populares llaman a una paralización de labores. La huelga estaría pautada para las 6 de la mañana del día de hoy. Hemos observado que los centros de estudios han sido cerrados y gran parte de la circulación de vehículos ha disminuido. Culminó la Feria del Libro en la tarde de ayer. Esa es la fiesta de la cultura. Se efectuó en la zona colonial de Santo Domingo y fue dedicada al pueblo de Puerto Rico. Según los entendidos en estos eventos, fue un acontecimiento exitoso. Según Galo, en una encuesta realizada últimamente en el país, el 68% de la población se manifestó en contra de la reforma constitucional que daría paso a una nueva elección de Danilo Medina. Según el dirigente peledeísta de Víctor Reportar, Leonel Fernández y comparten gastaron más de 250 millones en la demostración de masa en la capital dominicana. Partido Reformista Social Cristiano dice, Junta Central Electoral viola la ley electoral al permitir con su silencio las actividades políticas de tiempo. Con la agravante que quienes están en campaña permanente son los gobiernistas. Y por último, jóvenes de 18 a 35 años serían 3 millones de dominicanos que determinarían el porvenir electoral venidero. Leonel dice que no hay marcha atrás. No importa la circunstancia, no hay marcha atrás en contra de las pretensiones de violar la Constitución de la República. Según los entendidos en asunto político, Leonel trazó ayer la línea de Pizarro. Estas y otras informaciones las analizaremos en el transcurso de la programación. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, ya tenemos esa parte. Vamos a ultimar aquí con los compañeros que siguen sumándose. El Macho Pereira, buenos días. Luis Díaz, Oneida Rodríguez, Máximo Padilla, maestro, los nuevos genios se pierden. Los tulipanes son tan nobles que duran poco, pero firme como la libertad. Gracias a Pilar Santos por estar ahí, Marisol Bencosme, Juana Tejada, buenos días, Alberto Guzmán, Luis Díaz, buenos días, colega, maestro, todo va en camino a solucionarse la crisis venezolana. Ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en CBS que Guaidó no tuvo el apoyo militar y el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia se reunió con su homólogo venezolano. Y la semana próxima se reunirá con Mike Pompeo en Finlandia.
Todo indica que Guaidó, cualquier día, nadie sabría de él, como no saben del legislador Gilbert Caro. Gracias a Katia Rousseau por estar ahí también, a Marixa Figueroa Abreu y Piki Caputo. Gracias, compañeros, por acompañarnos este lunes 6. Vamos a hacer un primer contacto con Panamá. El empresario y exministro socialdemócrata Laurentino Cortizo ha sido proclamado vencedor de las elecciones presidenciales de ayer domingo en Panamá, las más reñidas de la historia democrática de aquel país. Su principal rival, el liberal Rómulo Roux, denuncia irregularidades. Este es el informe sobre las elecciones de ayer. Laurentino Nito Cortizo, elegido presidente de Panamá en las elecciones más ajustadas de la historia del país. El empresario y exministro socialdemócrata del Partido Revolucionario Democrático ha sido proclamado vencedor de los comicios tras vivirse momentos de confusión porque el ente electoral no acababa de anunciar el nombre del ganador. Con el 92% de las mesas escrutadas, Cortizo ha obtenido más del 33% de los votos. En rueda de prensa ha declarado que su triunfo es irreversible. Sin embargo, su principal rival, Rómulo Roux, que obtiene más del 31% de los votos, denuncia irregularidades. Su partido, Cambio Democrático, asegura que se han impugnado resultados en algunos distritos importantes de la periferia de la capital. En estas elecciones, más de 2,7 millones de electores panameños estaban llamados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, pero también diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, así como representantes locales. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Bueno, ya esa es la situación de Panamá. Se sabe lo que ha acontecido. Hay que esperar ya la oficialización de esto y ver qué otras cosas podrían pasar. En el día de ayer, domingo, Leonel Fernández hizo una actividad multitudinaria en un Centro Olímpico Dominicano, y ya había acontecido un hecho aquí en Nueva York el pasado sábado, en un acto político artístico deslucido por la violencia, por la anarquía, por la intromisión y por la interrupción y la provocación, si se quiere. Un acto en el cual la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, que estaba envuelta en el mismo, un acto reeleccionista, una burla a la comunidad dominicana de Nueva York, porque si hay alguien que ha sido golpeado fuertemente por los peledeístas es la comunidad dominicana de Nueva York, en todos los órdenes, desde el aspecto político, cruzando por los impuestos a tickets, pasando por los documentos oficiales dominicanos, entiéndase pasaporte, cédula, acta de nacimiento, más una burla desmedida contra la comunidad constantemente. El acto que llenó de bote en bote, eso hay que reconocerlo, el United Palace, un teatro histórico del Alto Manhattan que tiene 3,688 sillas en su interior, en dos plataformas, una segunda planta, más la primera planta, en total son 3,688 sillas. Los dirigentes del PLD demostraron que no tienen el poder a lo interno de Nueva York para solos haber llenado el teatro. Y tuvieron que recurrir a gigantescos buses que llegaron repletos de personas de otros estados para poder llenar el escenario. Nadie puede negar la falta de poder en el liderato de los partidos políticos de Nueva York. Pero tampoco nadie puede negar el desgaste que políticamente tienen los dirigentes del PLD en una franja dominicana donde el PLD no va a poder ganar nunca, que es Nueva York.
y no va a poder ganar nunca porque el neoyorquino está claro. Parte de las personas que fueron a ese evento y otros que vinieron como turistas por la añoranza de que partieron de Nueva York, vinieron a ver el show artístico de muy baja calidad que se presentó allí. No se puede decir que Luis Ligó es un dirigente de multitudes. No se puede decir que el recién nombrado maromero de fibra fina es un líder, porque si bien es cierto que se mueve mucho, es a base de papeleta, porque su condición de termocefálico no le permite realizar un trabajo serio y honesto, porque es más la vagabundería que emana de él que el deseo de hacer un trabajo serio en favor de la comunidad. En tal sentido, de ser una figura que puede ser, si se disciplina, carismática, a convertirse en un payaso permanente. La misma situación se da con el embajador en las Naciones Unidas, Fran Cortorreal, una especie de Porfirio Rubirosa moderno. No puede esto llamársele líderes cuando no pueden concentrar 3,688 personas en Nueva York y tienen que recurrir a estados foráneos para poder presentar la cantidad de gente que se presentó. Decir que desde el palacio, desde la oficina de Montalvo y de Peralta, en el palacio de gobierno habían personeros supervisando la actividad y buscando los documentos de más de 200,000 dólares que se gastaron en ese evento chimbo. Y de la misma manera que critico lo que aconteció en el United Palace con los peledeístas, también critico la falta de concepto, la falta de respeto y la falta de criterio del Movimiento Verde y del grupo de mujeres vocingleras, que sin ningún tipo de disciplina ni agenda violentaron un acto que no tenían que violentar, sobre todo cuando se metieron al escenario. Está bien que se protestara afuera, pero de salir de la calle, meterse al teatro a provocar una multitud enardecida y fanatizada, pudo haberle costado un muerto a Nueva York. ¿Y quién sabe qué más? Entonces, eso no se le puede tolerar a este grupo de mujeres, bajo ningún concepto. Y la policía ahí no actuó como tenía que actuar. El New York Police Department, los policías que fueron enviados ahí, el oficial que dirigió las tropas, se comió los mocos, porque ahí debió haber gente presa de ambos lados. Entonces, no se puede ir a los sitios a estar buscando ladrón, 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 y a provocar y a buscar un muerto innecesariamente. Cuando se optó por llamar al 911 para que llegara la ambulancia y recogiera al joven que fue herido, lo que se andaba buscando era un caos de muertos, y lo estaba buscando el grupo de afuera, un paquete de gente sin ningún principio. Y yo invito a que se escuchen los audios que están en el internet, para que se vea la indisciplina, la falta de coherencia, la falta de dirección en la gente que estaba protestando afuera. Si lo de adentro no sirvió, lo de afuera sirvió menos, porque demostraron lo que somos, le salió el cobre a todos, a los de adentro y a los de afuera. Entonces tienen que cambiar esa temática de protesta, que uno no sabe realmente de dónde salen los recursos de uno y de otro lado. Por lo menos del PLD se sabe que eran recursos, en algunos casos, como se dice, presuntamente mal habidos. Incluso se habló este fin de semana de que parte del dinero que se iba a usar en el acto del PLD era una especie de lavandería. Nadie sabe cuánto cobró Toño.
Nadie sabe cuánto cobraron los otros artistas. Nadie sabe cuál fue la ganancia de Félix Cabrera en esto. ¿Cuál fue la ganancia del consulado en esto? Nadie sabe con cuánto se quedó Fibra Fina, con cuánto se quedaron los demás. Incluso periodistas que fueron a cubrir, habiéndole enviado habiéndole enviado tickets, fueron vetados para entrar al acto en la puerta del United Palace. Fueron muy pocas las banderas dominicanas que se vieron ahí. Ahí no hay un discurso, ahí no hubo nada, ahí no hay una plataforma. Y todo lo que perseguía era minar el acto que tenía Leonel Fernández en el trayecto del día siguiente. Era algo que se veía venir. Vimos lo que pasó en Moca, lo que pasó en otros pueblos del país, pero también vimos el acto de Leonel Fernández. Y antes de analizar lo de Leonel, vamos a escuchar parte del discurso de Leonel ayer en el Estadio Olímpico de Santo Domingo. Escuchemos. Que hoy se somete ante ustedes, se ha hecho con un único y gran propósito, que es el de lograr la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Esta fuerza que ven ustedes hoy aquí es la garantía de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Imagínense ustedes, ya nosotros solos aquí, esta fuerza es una fuerza victoriosa, triunfante. Ahora imagínense esta fuerza integrada, incorporada al conjunto del Partido de la Liberación Dominicana, se convierte en una fuerza imbatible, invencible, que va a conquistar una victoria contundente en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Para alcanzar el objetivo de identificar a más de 2 millones de ciudadanos en todo el país que integrasen esta fuerza, miles de compañeros durante meses estuvieron recorriendo campos y ciudades de día y de noche en forma incansable para hacer posible este gran logro. Yo les pido a ustedes en estos momentos que tributemos a esos compañeros un estruendoso aplauso por haber conquistado estos objetivos. La unidad es sumamente importante para garantizar el triunfo electoral. En todas las ocasiones en que hemos salido victoriosos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, se ha debido a que hemos mantenido una sólida unidad en las filas de nuestra organización. En mi caso particular, en las ocasiones en que me ha tocado desempeñar la presidencia de la República, siempre lo he hecho con un espíritu de inclusión de todos los compañeros de nuestra organización. Nunca, nunca nadie se sintió excluido de nuestro gobierno por el hecho de que fuese parte del apoyo a otro compañero dirigente de nuestra organización. Cuando a mí se me insinuaba, ante la sola insinuación de que no incluyese a un compañero. Escuchamos a un Leonel Fernández hablar de una manera extraña de unidad cuando él
en los últimos tiempos se ha convertido en el émulo de discordia de su propio partido. Sin embargo, yo soy de lo que cree que no hay tal división en el PLD, que lo que hay es una parafernalia publicitaria con el único propósito, con el único objetivo de distraer un poco, pero que al final todos van a terminar unidos. No se está dando con Leonel Fernández lo que se dio con Jacobo Majluta y el doctor José Francisco Peña Gómez, que ustedes recordarán, y que dio al traste con la división total del Partido Revolucionario Dominicano. Ni Leonel ni Danilo están en condiciones de permitirse la destrucción total del PLD o la pérdida de la elección del 2020, porque ambos saben que podrían caer presos y con ellos toda la camarilla que le bordea. No hay tal división. Lo que hay es una guerra de palabras para mantener entumecido el cerebro de la comunidad. Y antes de darle paso a David, yo le voy a ustedes a refrescar la memoria con la división que hubo entre el PLD, entre el PRD, que dio al traste con la estructura cuando Majluta decidió abandonar el PRD fruto de la crisis que tenía con el doctor José Francisco Peña Gómez. Escuchemos ese momento de hace ya muchos años. Vamos a salir al claro. Oscurezca el panorama. Yo creo que el compañero Peña Gómez y yo, con nuestra gente más moderada de cada uno de los grupos, disponemos, si lo queremos, de los elementos para determinar quién ganó y quién perdió. Ahora, ante esta tribuna que es el pueblo dominicano, revisemos la convención. Y si tú ganas, entonces yo te apoyo. Bien, compañero. Muy bien, porque yo iba a hacer una propuesta semejante. Pero fíjense bien, las expresiones del licenciado Jacobo Majluta entrañan una obvia contradicción intrínseca y extrínseca, clara. Según el licenciado Jacobo Majluta, yo no podía ganarle la Convención Nacional porque tenía el apoyo del gobierno y porque estaba infectado de la impopularidad del gobierno. Luego, si el gobierno era impopular, si el pueblo de ninguna manera podía votar por un candidato oficialista, aunque este término hay que examinarlo muy cuidadosamente para poder definirlo correctamente, entonces esos supuestos o reales recursos del gobierno, antes que un pasaporte para la victoria, eran un obstáculo para mi triunfo. Para que Freddy quede completamente satisfecho esta tarde, yo me atrevería a invitarlo a que se den ahora el abrazo. Ah, no, claro que sí. Eso sí demostró, porque fue de cara al país, que Freddy llevó a Majluta y a Peña Gómez al gordo de la semana a discutir un problema que afectaba directamente al país. Y ustedes acaban de escuchar la postura de Majluta y la postura del doctor Peña Gómez. En el caso del PLD no se da lo mismo. Todo es una guerra a través de las ondas hercianas, a través del internet y un discurso repetitivo de Leonel. Un discurso repetitivo de que ¿quién hizo la carretera de San Cristóbal? ¡Leonel! ¿Quién hizo esto? ¡Leonel! ¿Quién hizo lo otro? ¡Leonel! O sea, una discusión que a la hora del none van a terminar todos juntos. Sí, es verdad que Leonel hizo mucha cosa, pero también hizo tanta cosa que destruyó el país. Y se lo dice Sergio Carlos en este reporte. Vamos a escuchar y luego dejemos que David haga sus propios análisis. ¿Quién disminuyó la mortalidad infantil? El PLD. ¿Quién erradicó el paludismo, la malaria y la tuberculosis?
el PLD. ¿Quién estableció el programa Como Eres Primero? ¿Quiénes sobrevaluaron la Catedral de San Juan, los vagones del metro y el Palacio de Bellas Artes? El PLD. ¿Quiénes crearon las nominillas y los barrilitos? El PLD. ¿Quiénes fueron los del lío de los supertucanos? El PLD. ¿De qué partido eran los funcionarios corruptos del PRA y de la OTTTT? El PLD. ¿Qué partido les dio leche sin proteínas a nuestros niños en el desayuno escolar? El PLD. ¿Quiénes tuvieron escándalos de corrupción en la OISOE? Porque yo no me acuerdo. El PLD. ¿Cuál ha sido el partido que ha gobernado durante el incremento en nuestro país de los atracos y los feminicidios? El PLD. ¿Qué partido remodeló hospitales que al final no sirvieron? El PLD. ¿Y qué partido fue el que hizo las negociaciones con Odebrecht, convirtiendo a Santo Domingo en el centro de sobornos de América Latina? Porque yo no me estoy acordando. El PLD. ¿Quién disminuyó la mortalidad infantil? Esa es la realidad. Doctor Balcácer, su turno. Thank you.
Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Adelante. Sigue, se cayó. Reencuentro que ha tenido con diversos sectores de la sociedad dominicana, pero todo es con mira a el proyecto reeleccionista. Del otro lado, Leonel Fernández tiene sus propias aspiraciones de volver y volver a la, al sorio presidencial, y no está escatimando ningún tipo de esfuerzo para lograr ese objetivo. Por eso moviliza. Hay una movilización de más de un centenar de cientos de miles de personas en toda la capital, y demostró que sí, que tiene fuerza, una fuerza fundamental, una fuerza principal en la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos en lo que se refiere a los cuadros de base y algunos cuadros intermedios. El poder lo tiene Leonel Fernández a lo interno del PLD, y con alguna simpatía extra a esa organización política, lo demostró ayer. Pero el discurso de Leonel Fernández, que es lo que Bolívar enfoca y hace alusión, yo creo que si también lo leemos con otras aristas, podemos observar que le hizo una advertencia a Danilo Medina, que si él persiste en esa situación, es lo que está es rechazando lo que podría ser la unidad del partido para llegar al poder, para mantenerse en el poder. Y si no hay unidad en el PLD, y hay una división en esa estructura, lo más probable es que el otro gallo cante, que ni sea ni Danilo Medina, ni el mismo Leonel Fernández. Aunque aquí no hay una oposición contundente, porque muchos de los que hacen oposición al gobierno de Danilo Medina es una oposición complaciente y comprometida con la corrupción, comprometida con la complicidad, comprometida también con el dame lo mío, y qué me importa a mí, y primero lo mío. Porque no hay un criterio serio ni un programa de gobierno opositor serio, y no hay partido político de la oposición que hagan lo que se llama una oposición tajante a un sinnúmero de situaciones que se dan en el país. Y obsérvenlo por ahí, el discurso de los principales líderes de la oposición, como el caso del mismo presidente del partido, del candidato a la presidencia del partido, Luis Abinader, y búsqueselo por otro lado, la posición y los planteamientos que hace Hipólito Mejía. No hay coherencia, todo lo contrario, lo que hay es confabulación. Entonces, no sé qué podría, eso tendría uno que analizarlo desde el punto de vista sociológico, y qué tipo de fenómeno podría presentarse en los próximos meses en la República Dominicana, de continuar ese estado de desacierto en todos los aspectos. Pero de que hay contacto de división en la organización del PLD, en el partido, en el gobierno, la hay. La hay porque hay dos posiciones encontradas, todo como consecuencia de los intereses que se dan entre las partes, de la lucha de intereses, y como hay una máxima jurídica que dice que el interés mueve todas las acciones, y de ahí Leonel está empecinado en volver y volver a la tienda del poder, entonces esa confrontación se agudizaría cada día más, porque también Danilo está investigado en mantenerse en el poder. Y si es capaz de darle la mitad del gobierno, si fuera necesario, a Leonel Fernández con mira de que él desistiera de sus aspiraciones, lo haría. Pero ¿hasta dónde podría Leonel cantar o hacerse complaciente a esa
elección de Danilo Medina, no creo que tenga ese ánimo, porque su situación es de carácter evidentemente personal, y este líder, este caudillo, ha determinado que este es su último tiempo y su último chance que tiene de volver a la presidencia de la República. Me refiero a Leonel Fernández Reina. Si deja pasar esto, él no tiene ya otra posibilidad. Eso es así. Y Danilo Medina, en un momento dado en el 2008, cuando Leonel se impuso, y se impuso a las pretensiones del partido, y se impuso a todo tipo de pretensiones que del otro lado hacían, se impuso y Danilo tuvo que admitir que el poder le ganó. El poder, es decir, el poder político, el poder económico y el poder gubernamental fue el que le ganó a él. Entonces ahora es una especie de venganza apache por parte de Danilo Medina. Le está haciendo lo mismo que le hizo Leonel Fernández en el 2008 a Danilo Medina. Le está imponiendo el poder y con el poder le ganará. Y le ganará cualquier pretensión que él tenga desde el punto de vista personal, desde el punto de vista particular o desde el punto de vista del grupo que le encabeza, que tiene suficiente recurso económico, que tiene suficiente cuadro malicioso y empoderado, de que lo tiene, inclusive tiene el favor de un sinnúmero de eventos regidos de partiditos por ahí que son bisagra, pero de que lo tiene. Pero yo termino diciendo, la situación en el PLD, en la medida en que van transcurriendo los días, que van transcurriendo las semanas por meses, a lo interno de esta organización, cada día hay una separación entre esos dos grandes líderes, y todo se debe a intereses personales, a intereses grupales y a ambiciones de medida de cada uno de ellos. Uno por quererse mantener como de lugar, no importa lo que tenga que sacrificarse, hasta comerse un tiburón podrido de nuevo. Y luego el otro por otra parte, no importa lo que tenga que hacer, si tiene que conspirar, hasta conspiraría con mira de llegar al poder, al solio presidencial. Ahora, desde aquí nosotros seguiremos observando hasta dónde esto podría desembocar. Esa es mi humilde ponencia y observación. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bueno, esa es la realidad del país. Vamos a ver otros compañeros que se han sumado a la lista. Marixa Figueroa Abreu, buenos días. Vega Teddy Nicauli, gracias por estar ahí. A Juan Barcácel, 500 repartieron para llevar personas. Juan Santos Mieses, es obvio que la mayoría del pueblo dominicano está saturado por la inseguridad que es visible en las calles de nuestro país. Esto más la corrupción de los amigos de Danilo Medina es implacable. Gracias, buenos días por estar ahí, Ángel Grullón, Belkis Enríquez. Gracias al cineasta José Tono Paniagua, bienvenido a la casa. Gracias por estar también a Maricefa Reyes. Dice, ay mi líder Peña, cuánto tiempo sin oír su voz. Víctor Sports. Gracias, Víctor, por acompañarnos. Ramón Acosta, buenos días. Muy buenos días, Eney Ventura, el Macho Pereira. Maestro, ¿usted cree que Leonel le perdonaría el quirinazo, el ex ministro Mocano, que ha trapeado el suelo con el león y el maltrato a los dirigentes de la tendencia leonelista? Bueno, era lo que acababa de decir David. Hay muchos problemas. Y yo sigo creyendo
que no hay tal división. Hay cierto conato y quizá buscando negociaciones para apretar un poco, pero de que ellos bajen es muy difícil. Sobre todo por lo que plantea David, la cantidad de diabluras que está haciendo la oposición. Observen ustedes en el discurso de ayer, en el encuentro de ayer, yo todavía esta mañana me preguntaba qué hacía el hijo de Peña Gómez ahí, y el discurso inclusive de Leonel, el tono era muy peñagomista, si ustedes lo escuchan entero, los 36 minutos que duró hablando. También me extrañó la presencia de dos expresidentes, uno de ellos bajeado por el narcotráfico, que es Samper, y el otro, Zelaya, de Honduras, que dicho sea de paso, tiene la República Dominicana como su principal guarida. Gracias, buenos días a Paula Delgado Martínez y Cela Santos. Gracias por acompañarnos, a Dionisio Carvajal, Charo Olmos y Fina Tejada. Gracias. Vamos ahora a pasar revista al mundo. Ejército venezolano rechaza a Guaidó. Tras la fallida insurrección militar del martes, el autoproclamado presidente Juan Guaidó llamó de nuevo a los militares a cesar su apoyo al presidente en funciones Nicolás Maduro. Grupos de opositores se acercaron a diferentes cuarteles en Caracas y otras regiones del país para leer la proclama de Guaidó. Llamada a posicionarse del lado de nuestra constitución y de la transición pacífica para nuestra república. Pero los uniformados rechazaron la propuesta, llegando a quemarla como aquí, frente a la comandancia de la Armada, a pesar de que los esfuerzos de la oposición de poner al ejército de su lado han resultado hasta ahora infructuosos. Para la oposición, la iniciativa resultó positiva. Intentaron entregar el documento, lo leyeron a la tropa, causando evidentemente pues que se movieran las emociones dentro de la tropa, porque se veía en sus rostros, se veía la empatía y se veía la necesidad de cambio que tienen no solamente todos los venezolanos, sino por supuesto también los funcionarios de los cuerpos de seguridad. ¡Cuadripelotón! Maduro por su parte aprovechó para sacar músculo y se reunió con el alto mando y más de 5.000 soldados en el estado de Cojedes. Allí arengó a sus tropas, pidió lealtad activa y las animó a estar preparadas para hacer frente a una supuesta invasión estadounidense. Y de estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra. Las protestas de la oposición a las que el propio Guaidó no asistió contaron con el apoyo desde Washington del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien hacía su particular llamado al pueblo venezolano. Al pueblo de Venezuela, Estados Unidos es testigo de su valor y su lucha. Vemos el orgullo con que reclaman la libertad y la democracia que legítimamente les pertenece. Estamos con ustedes. El tiempo de la transición ha llegado. Pese al apoyo de Estados Unidos, la nueva convocatoria de la oposición venezolana no tuvo una afluencia multitudinaria. Seguimos en Venezuela, UNICEF, preocupado por situación de niños. Escuchemos. Miles de venezolanos cruzan la frontera con Colombia día a día, entre ellos muchos niños. Migrantes que se instalan en condiciones precarias en el país vecino huyendo de la crisis. Este lunes, UNICEF anunció que está reforzando considerablemente su despliegue para atender a los menores venezolanos que viven como refugiados en Colombia. UNICEF está incrementando de verdad mucho su programa en este momento para apoyar a migrantes y refugiados que llegan a Colombia desde Venezuela. Estamos centrando más esfuerzos en ofrecer agua potable, segura y limpia para las necesidades de la población. También estamos aumentando nuestra ayuda para servicios sanitarios y nuestro apoyo en los centros migratorios, así como en los puestos de caminantes a lo largo del camino. La representante de UNICEF visitó durante varios días la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y cifra en más de 300.000 el número de niños que viven en tanto en ese país. La Organización de Naciones Unidas alerta sobre los peligros a los que están expuestos los menores. Tenemos que trabajar cada vez más en los programas de protección, especialmente contra el tráfico humano y contra todo tipo de violencia y abusos a los que están expuestos chicas y chicos jóvenes cuando llegan en una situación tan inestable tras un viaje tan difícil a un nuevo país.
para poder dar atención médica a madres con niños, entre otros migrantes necesitados. UNICEF señaló que necesita quintuplicar su presupuesto de actualmente 5,7 millones de dólares a 29 millones de dólares. De la crisis de los niños que señala UNICEF, vamos a Francia para el resumen de Radio Francia Internacional. Panamá celebra elecciones este domingo para designar al sucesor del presidente Juan Carlos Varela, con baja popularidad debido a la desaceleración económica, la corrupción y la crisis de sectores como la salud pública y la justicia panameña. 7 candidatos aspiran a la presidencia. Las encuestas dan como favoritos a los opositores Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, de tendencia socialdemócrata, Rómulo Roux, del derechista Cambio Democrático, y al independiente Ricardo Lombana. No hubo movilización masiva ayer en Venezuela. Unos centenares de opositores se concentraron frente a varios cuarteles venezolanos para difundir una proclama del líder de la oposición, Juan Guaidó, pidiendo a los militares que cesen de apoyar al presidente Nicolás Maduro. La escasa asistencia a esas concentraciones se explica en parte por el miedo, según este manifestante, al micrófono de Benjamín de Lila. Fuimos un grupo pequeño precisamente por lo que es la zona. La zona ha hecho que la gente agarre un poco de temor y que no asistan en masa como es debido. Pero ya se entregó el documento con la fe de que vayan surgiendo efectos. De nuevo hay fuerte tensión en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza después de que ayer milicianos palestinos dispararan unos 250 cohetes contra el territorio israelí, cuyo ejército ha replicado con intensos bombardeos. Hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado mantener los ataques masivos contra el movimiento Hamas. Esta mañana pedí al ejército que prosiga sus ataques masivos contra elementos terroristas en la franja de Gaza, declaraba el primer ministro israelí, precisando que reforzará las unidades militares desplegadas alrededor de dicho territorio palestino. Esta mañana, un ciudadano israelí de 58 años falleció al impactar un cohete contra su casa. Por su parte, las autoridades de Gaza informan de la muerte de al menos 6 palestinos. Y el Papa Francisco aterrizó esta mañana en Bulgaria, primera etapa de un viaje que concluirá el martes en Macedonia del Norte, dos países de mayoría ortodoxa. Bueno, hay un caos que se ha presentado con Quique Antún, que dice que una parte de la gente que va a trabajar en la Junta Central Electoral son personeros del PLD, son gente del gobierno. Se ha quejado a la Junta. Me gustaría que ustedes escuchen lo que dice Quique y que luego David nos hable un poco sobre esa situación que se está dando con el Partido Reformista y la denuncia que hace uno de sus principales dirigentes, que es Quique Antún. Escuchemos lo que dice Quique con relación a la Junta y lo que va a pasar en el 20. De igual manera, se han registrado numerosos casos de funcionarios de juntas electorales que cobran dos salarios al mismo tiempo en distintas instituciones del gobierno. Ejemplo, en el caso de la Gran de Goya, que cobra 4.000 en el Ministerio de Educación y tiene otro salario de 20.000 en el Hospital Arzobispo Merino. O uno de los suplentes, Samuel de la Marván, que es profesor con un salario de 26.000 y al mismo tiempo cobra 23.000 por agricultura. Otra grave irregularidad detectada es que varios funcionarios de juntas electorales son suplidores del Estado, lo cual es decir, suman millonarias mensualmente. Ejemplo, uno de los vocales de tu vejez, que además de profesores en el Ministerio de Educación, es un tipo de la vivienda nacional. Juez y parte. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, muchas veces uno observa el discurso de Quique Antún y cree como que está en presencia de un hombre revolucionario y democrático y moderno en materia de enfrentar o de confrontar situaciones que se dan en la República Dominicana. Ayer Quique hablaba del mantenimiento de la soberanía nacional y de detener a como diera lugar la invasión haitiana. Quique Antún ha venido con un discurso de hace varios meses de confrontación al gobierno de Danilo Medina. Mientras él confronta por un lado la coyona, entonces se coquetea con el gobierno. Y según como cuentifico por ahí, se busca unos empleos, una vaina.
Así que va a encabezar lo que se llama la oposición al gobierno dictatorial de Danilo Medina. Eso es lo que luce. Pero parece que aquí que se lo ha olvidado que esta Junta Central Electoral está bajo el control del gobierno. Aquí que se le olvida que el Senado de la República y gran parte de la Cámara de Diputados está controlado por el gobierno dominicano. Aquí que se le olvida que el Poder Judicial está bajo la vigilancia y el control del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno dominicano. Y que aquí solamente hay un partido que es que tiene la batuta. Ellos lo que tienen que hacer con pica la cabeza que te ha mostrado muy democrático y muy revolucionario en este sentido es tratar de convencer a los Luis Abinader y convencer a los Chávez, a Josiana, al hijo de Wessing, a Wessing Chávez, de convencer a este muchacho de aquí de Santiago, Eduardo. Eduardo Estrella. Sí, y convencer también a estos grupos populares, de los llamados Frente Amplio de Lucha Popular, y de convencer a la Minú de Salcedo, y convencer a todos esos grupos que están dispersos por ahí, llamada Mancha Verde, Mancha Roja, Mancha Blanca, Mancha Lo Café, y unificar todos esos sectores de la vida nacional, y hacer un gran frente electoral como opositor a la dictadura, un frente opositor a la dictadura, y tener un discurso mucho más contundente y más coherente. Pero eso de que esa es la situación que hay. Y aprovechar ahora esa contradicción de este fondo que se da entre el danilismo y el leonarismo, y jugar a la política, pero con estrategia, con metodología, con un criterio científico. Porque realmente el PLD, con Danilo a la cabeza, se mantendrá después del 2020. Esta es la realidad. Yo no vivo tapando aquí, o metiendo la cabeza como el avestruz en la arena para no verme el cuerpo. La realidad es que Danilo tiene toda la de ganar, porque tiene todos los elementos a su favor. Tiene dinero, más dinero, y tiene todos los sectores del gobierno y todos los estamentos fundamentales del Estado lo tiene bajo su control. O sea, ¿de qué Junta Central del Diablo me está a mí hablando cuando esta vaina es un instrumento y un mandamiento para una farsa electoral que se avecina? Ese es mi criterio, y que me conste mi amigo Quique Antón, pero él tiene que entender que ya nosotros somos adultos y comenzamos, y ya hemos despertado y sabemos pensar. Esta es la realidad. Ya se acabó la demagogia aquí en este país, aquí estamos bien claro. Aquí hay dos sectores, los avemados, que se la buscan a través de una pata de una gallina, de una funda de comida mala vida, un pote de aguardiente de 500 pesos, y nosotros, los que somos pensantes, los que por este lado, sí sabemos qué es lo que hay. Y sí sabemos cuál es el destino de este país. ¿De qué Junta Central y de qué mandamiento electoral te está hablando aquí? Póngase a buscar mejor los líderes fundamentales del país y cree lo que se llama un frente opositor a la dictadura. Eso es todo. Las 10 de la mañana, llegamos al final del programa de hoy. Gracias a Rafaela Enríquez de Russo por estar ahí. A Fina Tejada, gracias. Gracias. Gracias a Gisela Sánchez Ovalles, Jay Bautista, Pedro Miguel Fernández, gracias. Buenos días, Arlenis Giselle, Ramón Acosta, campeón, gracias. Gracias por acompañarnos. Maricefa Reyes, gracias. Doctor Balcácer, buenos días, gracias por estar ahí hoy. Hasta mañana, Bolívar, hasta mañana, los amigos de América y del Caribe, aquí en República Dominicana. Un abrazo a todos, mañana será otro día si el Señor lo permite. Estamos donde quiera que estés. Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés.
Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.